pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Poder y sujeción. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Carta a Santiago, capítulo 4, verso 7. Leía la carta de Santiago y al recaer mis ojos sobre este versículo, paré durante un tiempo a meditar en él. Someteos, nos dice. Esto es sin duda una invitación a que nuestra vida se vea influenciada por una palabra que implica determinación de sujeción, obediencia y sumisión, cosas que indudablemente no podemos llevar a cabo si no mantenemos con ese Dios a quien nos tenemos que sujetar una estrecha relación. Y por otra parte, también somos instados y animados a resistir al diablo, pues así nuestro enemigo huirá de nosotros, aunque indudablemente esta resistencia ha de estar, como justamente antes nos dice Santiago, condicionada y dependiente a nuestro sometimiento a Dios. Dicho de otro modo, por mucho que pretendamos resistir al diablo, si no estamos sometidos a Dios, nada podrá ser hecho. Al pensar en estas cosas me vino a la memoria la historia de los hijos de Esteban, algo que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Qué imprudente y qué arrogante puede ser el hombre en su autosuficiencia e ignorancia! ¿Y qué le sucedió a estos hombres? Se pensaron ser suficientes en sí mismos y que el nombre de Jesús era algo así como un mero formulismo religioso, un mero requisito ritual. No pensaron en la necesidad de estar ni bajo su sumisión ni bajo la obediencia de la que nos habla Santiago. Y mucho menos aún, concibieron o consideraron el hecho de mantener una relación personal con ese Jesucristo al que nombraron. Y por supuesto, no vivían bajo su autoridad. Resultado, el espíritu malo respondió a Jesús: «Conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros no sé quiénes sois». ¡Qué terrible situación! Encontrarse cara a cara ante un espíritu de maldad en tal grado de desvalidez e indefensión, y todo por pura ignorancia e inconsciencia. Pero en cantidad de situaciones y tiempos de nuestras vidas, ese es el camino, el rumbo y hasta el destino de nuestras almas, vernos completamente indefensos ante el mal. ¿O cómo cree el hombre que puede estar enfrentando su vida si lo está haciendo fuera de la cobertura y el poder que el Espíritu Santo puede derramar sobre ella? Vivir bajo la autoridad de Jesucristo,
en estrecha relación y comunicación con Él, es lo que va a traer a nuestras vidas esa autoridad que necesitamos para poder enfrentar todo tipo de circunstancias. El espíritu malo conocía perfectamente a Jesús y sabía también quién era Pablo. Sé quién es, respondió. ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Te has preguntado esto alguna vez? ¿Es esta una pregunta que en alguna ocasión ha venido a nuestro corazón? ¿Quién soy yo en Cristo? Sé que no son preguntas de responder en un minuto. Sé que son preguntas que han de ser meditadas, pero también sé que son preguntas importantes y que han de hallar una respuesta. Por lo tanto, hoy me gustaría invitaros a meditar, o mejor, a que meditésemos en cuál es la verdadera relación que mantenemos con Cristo. Si es una relación fundamentada en su autoridad sobre nuestra vida. Si en esta relación vivimos sujetos y dependientes de Él. Si hemos podido comprobar alguna vez el poder de Dios sobre nuestra vida, o si nos hemos visto sorprendidos por sentimientos de religiosidad que nos han dejado desnudos ante la necesidad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, resistid y el diablo huirá. Porque la batalla ya está ganada. Esta batalla la ganó Cristo en la cruz. Simplemente pon tu vida bajo el poder y la autoridad de Cristo. Confía en Él. Vive sujeto y confiado y Él librará tu batalla. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 20. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.